Con una persona que... Como el audio lo puedo grabar, te puedo poner esto solo para el audio. La cámara me enfoco la pared, ¿vale? Es un tema que siempre nos habían dicho, ¿no? Los que estábamos hablando de esto, ¿no? Que si conspiranoicos, que si no sé cuántas cosas, porque había un grupo que se reunía y bueno, pues... En fin, hasta que apareció, pues, esta persona que empezó pues, haciendo un libro, el autor del libro, Kurt Lützelberg, creo que son 60 millones de ejemplares vendidos. Que Dios te escucha, querido. Cinco. 5 millones de ejemplares vendidos. No está mal, no está mal. 60 mejor. 60 mejor, ¿verdad? Bueno, son 5, perdón, he pasado 7 vuelos. Son 5 millones de ejemplares vendidos. Muchísima gente que no está al tanto de nada de lo que está pasando en el mundo ha leído ese libro y bueno, les ha despertado pues porque efectivamente hay algo más allá de esos gobiernos que bueno, está ahí un poco en la sombra. Dado que no salen a los medios de comunicación oficiales y que gracias a esta persona, a los estudios que ha estado haciendo, pues mucha gente se ha enterado de que, bueno, que realmente cosas de las que algunos estábamos diciendo por ahí, sobre todo de él, obviamente, pues eran cierto. A él lo ha recibido Manuel Chávez, lo ha recibido Fidel Castro, lo ha recibido hace poco el presidente checo, creo que recordar. Klaus. Y bueno, pues les dejo con Daniel Esturín. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido. Soy Daniel Stulin. Una pregunta, ¿me estáis oyendo bien en la última fila? No, no me estáis oyendo bien. ¿Me estáis oyendo mejor ahora? Es que llevo varios días, una semana y media de gira con un nuevo libro y tengo poca voz. Como tenemos poco tiempo, desafortunadamente, lo que vamos a hacer es un muy breve repaso de lo que es esta sociedad. No es secreta, nunca ha sido secreta, más bien privada, que se llama Club Bilderberg. Os explicamos un poquito de dónde van. Pero sobre todo es muy importante cuando hablamos de cosas que salen, ¿no? del mundo tradicional, ¿no? De los medios de comunicación. Poder explicarlo a los demás de la forma para que no se pareciera friki, ¿no? O conspiranoica. Porque unas cosas que yo he conseguido no solo con los libros, sino con, sobre todo en el último año, con mi discurso en el Parlamento Europeo, visité con Castro, que había leído el libro, que me gustó muchísimo, con Chávez, con altos mandos militares, jefes de Estado Mayor en Venezuela, con el presidente Klaus hace unas semanas, que me invitó para ayudarle a derrotar la iniciativa de los hierófilos para que República Checa no entrara en Comunidad Europea. Y esto se hace porque lo que estoy explicando está basado en lógica, está basado en sentido común y desde luego no está basado en ninguna de estas fricadas que escuchamos tantas veces. Entonces, mi objetivo de hoy es ayudarles a entender que sí hay cosas que existen, no son conspiraciones, no son productos de extraterrestres, no son cosas que viene de algún sitio desconocido, que todo esto tiene una lógica y sobre todo al entender, ¿no? La historia de la humanidad, la historia verdadera, la historia, no los cuentos que nos cuentan, esto se hace muchísimo más fácil. Me imagino que muchos sabéis, conocéis este nombre Club Bilderberg, ¿no? Y también me imagino que muchos pensáis que es, digamos, la sociedad secreta más poderosa del mundo. He escuchado frases como el ojo que ve todo, el grupo judío masónico, el Illuminati. Bueno, Bilderberg no es una sociedad secreta, es, digamos, la tierra media del Tolkien. Hay muchísimos grupos mucho más débiles y algunos mucho más poderosos. Es simplemente una cosa más dentro de esta estructura del poder que vamos a hablar ahora.
no hay ningún grupo de gente, por muy poderosa que sea, se reúne en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando en una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. ¿Está claro, no? Digo yo. ¿Sabes? Pregunto, ¿está claro o no está claro? Y la cosa que estoy explicando, como yo me voy muy bien con mi cabeza, somos muy amigos, ¿sabes? Desde hace muchísimos años, y no tengo ningún problema con lógica. Cuando hay cosas que simplemente no tienen sentido, hay que entender que o buscamos una explicación lógica o tenemos que descartar esta teoría de conspiración. Entonces, repito, no hay dos personas, que sea David Rockefeller o algún judío muy poderoso, que está ahí con los hilos, manejando los hilos de poder. Lo que hoy se llama Club Bilderberg es un producto de cuando yo empecé a investigar hace ya muchísimos años, casi 20 años. Lo que no tiene ningún sentido es cómo es posible que un grupo que es relativamente muy joven, estamos hablando de 50 años de historia, ¿no?, de la humanidad, puede tener tanto poder, supuesto, ¿no? Entonces empecé a investigar yendo hacia el pasado y lo que descubrí es que lo que hoy se llama Club Bilderberg es una creación de un grupo que se llama Sinarquistas. No sé si os suena el nombre de Sinarquismo Internacional. Son los principales, los que financiaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, entre otros, por supuesto, el clan Rockefeller, los Bush y Loebs y muchas otras, pero es básicamente, es sinarquistas están por detrás de todo el aparato nazi entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces son ellos que financiaron y crearon hoy lo que se llama Club Bilderberg. Y a los sinarquistas, a su vez, se lo crearon un grupo que se llama Martinistas. Es un grupo esotérico masónico que se creó en 1776 con una respuesta a los avances de la Revolución Americana. Y ellos, a la vez, es una creación de un grupo que se llama la Nobleza Negra Veneciana. Esto sí que remonta ya, estamos hablando a la Cuarta Cruzada, más o menos 1200, 1204. Y todo esto ya a nivel histórico se puede demostrar. Por eso cuando estamos hablando de Juan Luis Cebrián, cuando estamos hablando de New York Times, de medios nacionales o internacionales, yo soy intocable en este sentido, porque esto lo que estoy contando es absolutamente indiscutible a nivel histórico. Es decir, lo que hoy se llama Club Bilderberg viene de algún sitio. Y este algún sitio es esta nobleza negra veneciana. De hecho, son los mismos nobles venecianos que siguen teniendo hoy día el poder, digamos, no absoluto, porque el poder absoluto al final no existe. No es un pirámide, como mucha gente piensa, que tienes el presidente, el consejo de administración, ¿no? Me explico, ¿no? No funciona así. Funciona, son como si fueran círculos concéntricos, grupos que se están mezclados entre sí. Tienes Bilderberg, tienes Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, tienes Skull and Bones, tienes muchísimas organizaciones, think tanks, fundaciones, ONGs que trabajan de forma conjunta, todos hacia el mismo fin. Y esto también es muy, muy fácil de demostrar. Pero el eje de toda esta movida sigue siendo lo que hoy se llama Bilderberg, pero en aquella época se llamaba la nobleza negra veneciana. De hecho, el noble veneciano conocidos, ¿no? Seguramente conocéis a la familia Agnelli, ¿no? La familia italiana de Agnelli, de los Fiat. Y la mujer o la persona hoy día más poderosa, conocida, la cara conocida, porque hay gente muy poderosa, absolutamente desconocida, y es, también tiene que ser obvio, es la reina Isabel II de Inglaterra. Una parte de esta familia, ¿no?, hablando de las raíces, viene de Duque de Lüneburg en Alemania, pero una parte aún más importante son las raíces de Marqués de Este de Venecia. Es de las familias más importantes. Yo cuando estaba investigando Bilderberg, estaba investigando las raíces de muchísimas de esas personas, encontré documentos, estamos hablando de cosas notoriales del siglo XV, del siglo XVI, de una familia que se llama Frescobaldi. Seguramente, absolutamente nadie en esta sala lo conoce, al menos que haya hablado conmigo antes a nivel privado, entonces sí saben quiénes son. Otra familia muy, muy poderosa, por encima de todas las familias que, digamos, salen en los medios de comunicación, son la familia Astor. ¿Os suena? El Hotel Astoria, ¿no? Pues los Astros o los Frescobaldi son las dos familias más importantes a nivel de esa nobleza negra veneciana. Y cuando estamos hablando de la riqueza, pensar por un momento que una persona como David Rockefeller, ¿no?, o Bill Gates, con su fortuna bastante miserable de 30 a 40 mil millones de dólares, sea la gente más rica del mundo, y digo, es totalmente en serio. En mi página web, danielstulin.com, hay documentos que hemos colgado, la familia Krupp, K-R-U-P-P, tampoco son muy importantes, pero si uno coge la escalera mecánica pone ThyssenKrupp, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues son de los primeros mercaderes de la muerte, vendedores de armas del siglo XIX, una familia muy importante, pero tampoco tan importante. Bueno, en una cuenta bancaria,
hay 112 mil billones de dólares. Billones con B de Betis. Y yo he encontrado 3.024 cuentas. Y si yo he encontrado 3.024, te aseguro que tiene que ser 300 mil tripilisilibillones de cuentas que tendrá este señor. Entonces, es la auténtica riqueza del mundo. Entonces, la gente verdaderamente poderosa, cuyos nombres son absolutamente desconocidos en la historia, son estos, que se encuentran buscando y rebuscando en bibliotecas como la Biblioteca Nacional de Florencia, de los más importantes centros de investigación en el mundo, que está obviamente en Florencia. Entonces, sumando todo lo que se puede hablar de los Frescobaldis, son la raíz de todas las familias reales de Europa. Y una de las cosas, cuando hablamos de Bilderberg, una pregunta que obviamente la gente que sigue estos temas a nivel muy friki y conspiranoico no puede entender, el papel, ¿no?, de las familias reales que juegan, ¿no?, dentro de la estructura del Club Bilderberg. Porque al final, Bilderberg, estamos hablando de la antigua alianza de OTAN. Presidentes de los países europeos, Estados Unidos y Canadá, los top 50, 60 consejeros delegados de las empresas más importantes de estos países, los medios de comunicación, obviamente más importantes también, incluidos en estos países, no salen los medios de comunicación, los comisarios europeos, los congresistas americanos, y con ellos obviamente se sienten en esta mesa de 120, 130 personas anualmente, los principales familias reales. Entonces, la familia real no es el escaparate, ¿no?, para llamar simplemente una atención. Eso no es una revista Hola, ¿sabes?, donde sale la reina de España con la tropa esta, ¿no? Es elemento principal de toda esta movida ya histórica. Porque, repito, lo que hoy se llama Bilderberg viene directamente de la nobleza negra veneciana, y es la nobleza negra veneciana que sigue mandando. Entonces, cuando la gente habla... seguramente habéis escuchado estas conspiraciones, ¿no? Los judíos controlan el mundo, ¿verdad? Les encantaría controlar el mundo, y a mí también, ¿sabes? Lo que pasa, judíos no controlan el mundo. El mundo controla la nobleza negra veneciana a través de estos mitos que se llama Illuminati, ¿no? Que al final lo que se llama hoy día Illuminati son estos martinistas que se crearon en 1776, y son fechas, vuelvo a repetir, si conocéis un poquito la historia, tampoco voy a decir mucho porque es que no hay tiempo, pero son las fechas que se encajan perfectamente. Además, se puede demostrar, ya no una cosa que se busca en el salón de tu casa por Google con una manzana en la mano y Coca-Cola en la mesa, ¿no? Estos son años de trabajo donde te básicamente desterras, ¿no?, cosas que llevan 500, 600 años enterrados por razones obvias, ¿no? Entonces, el objetivo final de todo esto, lo que está pasando a vuestro alrededor, es, habéis escuchado, ¿no?, la famosa frase gobierno mundial, ¿no?, ¿sabes?, de George W. Bush, y todo el mundo está, pero lo que pasa es que son conceptos otra vez absurdos, y si utilizamos un poquito, tampoco hace falta mucho, un poquito, la lógica, ¿no?, el sentido común, no se trata del gobierno mundial, se trata más bien del concepto de empresa mundial S.A., donde poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra, de hecho lo estamos viendo ahora mismo. Antes teníamos países como España, Italia, Francia, con nuestra moneda, nuestra constitución, bandera, y ahora no tenemos nada, no tenemos una cosa que se llama Comunidad Europea, eso es un grupo simplemente financiero. Y de esto se trata, entonces el Bilderberg simplemente es el punto hoy día de apoyo, donde los intereses financieros se reúnen, pero no para trazar la política, porque, repito, yo creo que también es lógico, ¿no? Por lo menos para mí, porque mi cabeza va bien. ¿Sabes? Da igual el grupo de gente, da igual lo poderosa que sea, no se puede tomar y hacer en tres días tomar decisiones que luego afecten a la humanidad. ¿Me explico? ¿No? Simplemente no es lógico. ¿O no? ¿O es lógico? Es, no, es absolutamente lógico. Entonces, esta reunión simplemente es una fase más, ¿sabes?, en este control. Por ejemplo, en enero tú tienes la reunión de Davos. Luego en marzo hay una reunión de Comisión Trilateral. En abril tienes Consejo de Relaciones Exteriores. En mayo y junio se reúne Bilderberg. En septiembre tienes Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. En octubre tienes Comisión Trilateral de Américas. En noviembre Europa. En diciembre Comisión Trilateral de Asia. Pero no hay una persona, no hay este malo, ¿no?, como en las películas donde malo es muy malo. Y bueno, súper guapo, además mandíbula cuadrada, magnífico en la cama. ¿Sabes? Es que no funciona así. El mundo es una cosa mucho más compleja, pero también mucho más lógica. Pero las decisiones que se toman en estas reuniones, porque no hay una persona que lo está liderando, ¿sabes? Pero lo que se hace en uno de cada una de estas cosas, se va pasando y se va trazando las líneas, ¿no?, por seguir, porque todas esas personas
organizaciones, medios de comunicación, funcionan de la misma forma, porque los medios de comunicación forman parte de la élite mundial, ¿sabes? Y tenéis que entender que ningún medio de comunicación, ningún periodista tiene la labor de obligación de informarte, todo lo contrario. Su labor no es que desinformar, sino simplemente trabajan para la gente que le pagan pasta. Si le pagas tú, trabajan para ti, pero no, tú no le pagas. Entonces trabajan para el que le paga. El que le paga forma parte de un grupo de personas cuyos propietarios son accionistas, y en caso de los medios grandes como New York Times, Washington Post, si miramos la lista de los accionistas de estas empresas, son principalmente las empresas grandes de armamento que pertenecen a los mismos intereses de estas sociedades poderosas que llevan ya siglos a nivel histórico, como Vickers, por ejemplo, británico, como el Krupp, alemán, ¿sabes? Y esta es la movida de todos estos sociedades poderosos, ¿no? Y el objetivo al fin de toda esta historia, aparte de crear esta empresa mundial, sea poderes fácticos financieros, con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y de hecho lo estamos viendo, por ejemplo, en Grecia, estamos viendo en España, como viene un señor de Bruselas, no elegido por nadie en el mundo, por nadie en el mundo, y está ahí en Grecia diciendo al presidente del país, elegido, puede ser malo o bueno, pero elegido por el pueblo, no es un jefe de una tribu africana, ¿me explico, no? Elegido por el pueblo, está diciendo uno que no está elegido por nadie, cómo debería actuar, dónde debería recortar, qué debería hacer, y eso es el concepto de control financiero. Y los gobiernos, al fin y al cabo, no solo en España, sino ya a nivel mundial, o sea, al final trabajan para los intereses financieros, y esto siempre ha sido así a lo largo de la historia. Lo que pasa es que la masa social le resulta muy complicado entenderlo, porque pensamos que la democracia existe. La democracia es un concepto estúpido, ¿sabes? Es una cosa absurda. O sea, lo que tienes que mirar es la guerra peronovisiana. Es absurdo. Estamos hablando de libertad, tal y como está escrito en la Constitución americana, no democracia como concepto. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es la destrucción de los Estados-naciones. ¿Sabes? El Estado-nación es el concepto más importante de los últimos 650 años, desde el tratado que se firmó en 1439-1440, que se llama Concilio de Florencia, que temporalmente se unieron la parte de este, de oriental y occidental, de la Iglesia, ¿sabes? Y a base de este tratado, siguiendo los pasos, lo que pasó un siglo antes, ¿qué es lo que pasó en 1345? Pues el desplome financiero, la burbuja más grande de la historia, ¿sabes? Llevada a cabo por la misma nobleza negra veneciana, y a base de esto, pues, porque las instituciones, sobre todo los principales bancos financieros de Génova y de Venecia, como Bardi y Peruzzi, porque se hundieron y hundieron y murieron. O sea, esto se dio paso a una cosa que se llama Renacimiento. Y repito, seguramente no tengo tiempo para explicar estos conceptos, pero repito, la historia de la humanidad es una cosa se puede comprobar. No son especulaciones ni son teorías de conspiración. Entonces, mi consejo, ¿sabes?, para tener la credibilidad y para poder explicar lo que estoy explicando a la gente que le resulte complicado entenderlo, hay que hacerlo desde el punto de vista de lógica y buscarlo desde mainstream, no irse al extremo y hablar de cosas friki, porque en este, o sea, se pierde enseguida a cualquier persona que resulta, me explico, ¿no? Que resulta que esto le puede resultar raro, pero ya si metemos en cosas de frikismos total, entonces ya esto ya es, los perdemos para siempre. El objetivo es intentar que nos escuchen, porque es lo único que se puede pedir a la gente, que nos escuchen y luego que toman sus propias conclusiones, ¿no? Pero en ese sentido, lo que yo estoy explicando es esta historia de la humanidad. Entonces, el invento, ¿no?, la creación más importante en los últimos 600 años ha sido el concepto de Estado-Nación, que nos ha dado constitución, que nos ha dado bienestar social, ley natural, y estas cosas, empezando por Francia, con Luis XI, a partir de 1461. Estamos hablando de, por primera vez en la historia, el ser humano dejó de ser esclavo, empezó trabajando para sí mismo, y en una generación, ¿sabes? Estamos hablando, se dobló la población. Y esto también es una cosa que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Estáis dando cuenta que otra cosa que muchas veces escuchamos, ¿no?, que quieren matar a 4.000 millones de personas? ¿Habéis escuchado esas cosas, no? Reducir la población. Y claro, eso es una cosa que una persona normal, cuando digo normal, no es que sois abnormales, pero una persona que se levanta por la mañana, saca sus noticias de la televisión, coge su perro, le da a pasear, se mete en el coche, traga el atasco, vuelve a casa. La vida normal cotidiana de una persona de toda la vida, ¿no? Resulta incomprensible. ¿Para qué coño quieren matar 4.000 millones de personas?
otra vez, hay que tener concepto de la historia para poder explicarlo. Hace unos 300 años, los círculos alrededor de Gottfried Leibniz, ¿os suena el nombre Leibniz? Son nombres que deberíais de saber, pero de memoria. Nicolás de Cusá, el cardenal Nicolás de Cusá, los hombres más grandes en la historia de la humanidad. ¿Sabes? El impulsor del Concilio de Florencia. Sin él, hoy no estaríamos aquí. ¿Sabes? Gottfried Leibniz, el inventor de cálculos, no ha sido Newton, ha sido Leibniz. ¿Sabes? Los círculos de rol de esta gente, estos genios, sabían hace 300 años que el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si hay desarrollo, si hay riqueza, me explico, ¿no? Somos muchísimo más. Si no hay riqueza. Volumen aquí. Vale. Si hay riqueza, entonces somos más. Entonces, si no hay riqueza, si somos pobres, obviamente vamos a ser muchísimo menos. Y lo que estamos viendo ahora mismo, este destrozo, desplome financiero mundial, es una cosa que está hecho muy a propósito, porque, repito, el concepto de crecimiento cero, que es el concepto del Club de Roma, es el concepto de Consejo de Relaciones Exteriores, es un concepto de Proyecto 1980, que básicamente está basado en una desintegración organizada de la economía mundial. Y lo que a la gente le resulta complicado de entender es para qué Rockefeller, que necesita ganar dinero, quiere destrozar la economía, ¿verdad? Pero que tenés que entender que esa gente ya tiene todo el dinero del mundo, todo. Si estoy hablando de una cuenta bancaria de Krupp y hay 112 mil billones de dólares, ¿para qué coño hace falta más pasta? Lo que necesitan es tener acceso al agua y a la comida, porque estamos en un planeta Tierra de recursos naturales limitados, somos muchos y cada vez somos más. En ese sentido, para sobrevivir, lo que necesitamos, o ellos obviamente, es que nosotros morimos para que ellos puedan comer y puedan vivir. En ese sentido, hablando del... estoy tocando muchas cosas de forma muy, muy rápida, pero por lo menos da una impresión no global. El concepto de inmortalidad. Cuando yo estuve con Castro en agosto, yo le pregunté qué significaba, ¿no?, para Castro el concepto de inmortalidad. Él estaba pensando, no me dijo nada, no me preguntó a mí qué significa y tú qué opinas. Entonces yo le dije que el concepto de inmortalidad no es una persona que se cruza 30.000 veces al día, al morir su arma va al cielo. A lo mejor que sí, yo qué sé, pero yo creo que no. Es un concepto de inmortalidad. Es el objetivo de cada ser humano asegurarse la supervivencia de la especie, ¿me explico? Para que estemos aquí no solo dentro de 30 años o 100 años o 200 años, para que estemos aquí dentro de 1.000 millones de años como seres humanos. Y obviamente no podemos estar en planeta Tierra porque es un espacio muy pequeño. Y esto me lleva al siguiente punto, es el punto es, la única forma que podemos sobrevivir es colonizar el espacio. Y eso significa colonizar la Luna, Proyecto Luna, Proyecto Marte, y luego colonizar todas las galaxias. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener el crecimiento, el desarrollo, y lo que están haciendo ahora mismo es absolutamente lógico. ¿Sabes? Si tú eres ellos, tenéis que entender lo que está pasando. Desindustrialización del mundo, ¿no? Estáis viendo, ¿no? España no tiene nada, es un país muerto. Pero Estados Unidos también es un país muerto. Y Europa también es un continente muerto. Están absolutamente, han quitado toda la industria pesada. No hay industria, está hecho a propósito. Porque sin industria, sin el crecimiento industrial, sin el progreso y el desarrollo, simplemente no hay forma que nosotros podamos sobrevivir. ¿Sabes? Y también estamos hablando de otra cosa que ayer en una entrevista en radio me preguntaron por el precio del petróleo, pero el tema del petróleo no tiene ninguna importancia al fin y al cabo, porque da igual si el petróleo dura 30 años más o 300 años más, no va a durar más que eso, ¿sabes? Y que si somos muchos, si somos 30 o 40 mil millones de personas, que no hay, da igual si hay petróleo, la única forma que podemos llegar a colonizar el espacio es con energía atómica, energía nuclear. Es porque es la energía, la mejor, aparte. Y tiene el flujo de densidad energético más potente que cualquier otro. Entonces, si somos un millón de personas, podemos utilizar leña como fuente de energía. Si somos 2.000 millones, podemos utilizar carbón. Si somos 5.000 millones, podemos utilizar petróleo. Que si somos 30.000 millones, necesitamos un fuente energético que tiene este flujo de densidad energético más potente que cualquier otro. Y esto es la energía atómica. Y tampoco es una casualidad que están recortando todo esto, están utilizando, pues, energía renovable. Si tú eres en contra de la energía nuclear, ¿sabes? Eres enemigo de la humanidad, ¿sabes? Es solo una forma de explicar, no hay otra forma.
porque no hay ningún fuente energético en el mundo, ¿sabes? Y me da igual, si tú quieres plantar, cultivar sus tomates y comer pasto, me parece fantástico, ¿sabes? Pero esto no es el futuro de la humanidad, ¿sabes? Somos inmortales porque a través de nuestros bisnietos de bisnietos, nosotros seguimos viviendo de la misma forma que, por ejemplo, Bach es inmortal, porque a través de la música de Bach vive Beethoven. Y lo mismo se puede decir por Debussy, y lo mismo se puede decir por Brahms. Y lo mismo en literatura, por ejemplo, Gogol es inmortal. Porque en Gogol tenemos a Tolstoy, tenemos a Nabokov, tenemos a Bunin. Y lo mismo se puede decir del tema de desarrollo y progreso. Si no hay progreso, si no hay desarrollo, no hay futuro para la humanidad. Entonces, cualquier que está diciendo cualquier otra cosa, es que simplemente no se suma. Tú puedes sumar 2 más 2, y que tiene que salir 4. Si te sale cualquier otro número, pues obviamente la lógica de matemáticas no funciona. Yo quería hablar de otras cosas, que simplemente que no hay tiempo. Yo tengo muy poco tiempo también. Entonces, acepto, vamos a ver, vamos a cerrar esto. Y vamos a hacer 4 o 5 preguntas y me despido, ¿vale? Aquí una. Perdona, es que hablaba que la energía nuclear como la mejor energía y la única que puede salvar nuestra civilización. ¿No has oído hablar nunca de la energía libre? Que ahora sí, vamos, también he escuchado gente hablar de Papá Noel y a Caperucita Roja, pero... Te está hablando del fuente energético, el flujo de ser energético a nivel científico. ¿Sabes? Solo hay una energía en el mundo, todo lo demás, lo que en inglés se llama hoax, es simplemente no suma y no aporta absolutamente nada al desarrollo de la humanidad. Y está, de la misma forma que estamos hablando de calentamiento global y la gente me va a decir, no, esto existe, es real y es una falacia y es una mentira. Bueno, me parece bien porque te digo que no es real. Y esto es una cosa que, de la misma forma que tú puedes cultivar patatas, ¿sabes?, en tu huerto, pero tú no puedes dar de comer con paneles solares a 30.000 millones de personas. Te entiendo, pero el concepto no cambia, ¿sabes? Te entiendo. No, el concepto de esto no cambia, es otro hoax, digamos, científico. Otra pregunta. Comandante Sturri, me parece muy mal que tú precisamente digas que no hay medios de comunicación libres que digan lo que piensen, lo que quieran en un momento dado. Mi querido coronel, yo no he dicho eso nunca. Lo has dicho hace un ratito. No, lo que yo estoy diciendo, no, vamos a ver, lo que tú tienes que entender, que obviamente nuestro programa en radio, en Radio Intereconomía, decimos casi todo. Yo estoy hablando de los medios grandes de comunicación que cotizan en la bolsa, como New York Times, Washington Post, los principales medios de comunicación, ¿no? Pero ojo, incluso en España, haciendo un recorrido, hay muchísimos medios que, bueno, te cuentan una parte de la verdad, ocultan otra y siempre te dicen, como mañana, oye, no se puede hablar del atentado de bomba atómica en T4. Antes del programa, o te dicen de Israel no se puede hablar, o de tal no se puede, o del Vaticano no se puede hablar. Bueno, no se habla, pero se habla de otras cosas. Siguiente pregunta. Quería saber, por favor, el tema del norte de África, que supongo que será algo que está muy bien estudiado y todo ese tipo de cosas. A ver qué opinión tiene y hacia dónde cree que nos lleva. Bueno, la opinión que tengo es muy distinta a la opinión que tiene todos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en España sacan sus noticias viendo CNN. Básicamente, tú vas a cualquier redacción, yo como hago entrevistas todos los días, tú vas a una dirección de televisión y hay todos viendo CNN, es su fuente de información. Lo que está pasando en Magreb, ¿no?, que da igual si estamos hablando de Egipto, de Túnez, ¿sabes?, o de Bahrein, al final el problema no es Mubarak, el problema no es un dictador. Lo que estamos viendo en estos países es el resultado de este desplome financiero mundial que estamos viviendo. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero el mundo financiero ya se ha desplomado. Lo que estamos viendo ahora mismo son los últimos coletazos de este desplome financiero organizado a propósito mundial. Y lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en esos países, es simplemente llega un punto donde está una ruptura, un crack, ¿no?, donde la masa social se levanta. Pero es ninguna casualidad y ninguna sorpresa. El gobierno americano, por ejemplo, hace 6 meses o 7 meses, ¿dónde estamos? Estamos en marzo, agosto, pues más, 8 meses por ahí. Y estaba avisando a Mubarak. El gobierno americano estaba avisando a Mubarak que esto iba a pasar. Es una cosa absolutamente inevitable. Lo ves. De hecho, lo hemos visto. Lo de Egipto hemos visto en Grecia hace 2 años.
Lo hemos visto lo mismo en Irlanda, lo hemos visto en Islandia. Y ojo, pronto vas a verlo en España. Lo que pasa es que este país lleva tanto tiempo viviendo de cuento, entonces yo no sé si son capaces de levantarse. Pero desde luego lo que está pasando en Egipto es una cosa, simplemente es una extensión más de este desplome. El problema de Egipto no es Mubarak, es el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, el concepto es el mismo. Lo que pasa en Libia, la diferencia entre Libia y Egipto es Mubarak siempre ha sido un cliente muy fiel del Fondo Monetario Internacional. Y Libia, todo lo contrario, tú tienes un otro dictador más, que no hay ninguna diferencia en ese sentido, que ha ido por libre, y no solo eso, sino ha tenido la temeridad de utilizar los recursos naturales de su país para mejorar la vida de los libios. Una cosa incomprensible si eres, sabes, David Rockefeller y compañía. Los recursos naturales tuyos son míos. ¿Entiendes? Pero ojo, lo que está pasando en Libia también está pasando en Arabia Saudita, aunque esto no está saliendo en ningún medio de comunicación. Hasta el último momento no te lo van a decir, porque si te cae Arabia Saudita, el petróleo sube por encima de $200 a barril, entonces muere el mundo el mismo día, porque el punto de crack a nivel de petróleo, $180 a barril. Por encima de esto, siete, básicamente deja de funcionar el mundo, porque todo se hace muy, muy caro. Los camiones dejan de circular, la comida deja de llegar a las tiendas, y tú tienes el pandemonio y el crack. Pero todo esto son alimentos que no se puede controlar, aunque, por ejemplo, lo que está pasando en Egipto, ¿no? Los millones que están en la calle, la CIA americana, que muchos, sobre todo en el mundo de conspiranoico, están hablando, es la CIA. No, la CIA no. ¿Sabes? Es un levantamiento de la masa social después de 3 décadas de sufrir lo que estaban sufriendo. Y ha llegado a un punto donde tienes este crack. Pero la CIA, siendo la CIA, el gobierno americano, siendo pragmáticos, simplemente tú lo que no puedes hacer es ir en contra de un tsunami. Pero tú te apuntas a este movimiento e intentas de colocar a tus candidatos, me explico, ¿no? Y mover esta masa social y sus sentimientos. Por eso tienes los americanos, los británicos, los franceses, los israelitas, son los 4 países que más o menos tienen la influencia en la zona, intentando de colocar a sus candidatos como Baradei o Suleimán, que son generales de ejército, lo que no te están contando. Y lo mismo en Libia, quieren volver al rey de Libia, que es un títere más del gobierno americano. Y los que estamos metiendo en este mundillo, ¿sabes? Entendemos esto. Yo no sé si alguien me preguntará por Wikileaks, porque vamos, esto me preguntan siempre y todos. ¿Una pregunta? Sí, bueno, yo quería preguntarte que efectivamente hay un proceso de desindustrialización en el mundo occidental, pero a la vez en el mundo asiático está habiendo un proceso de fuerte industrialización, aunque está parando, sobre todo en China. ¿Cómo se implican estas dos cosas? ¿Cómo se conectan ahora mismo a alguien que estaba fuera, que era una colonia como China, y ahora, sin embargo, quiere ocupar su puesto en el mundo, ¿no? Y aparte quería decirte también que me consta que los chinos, o sea, han desarrollado tecnologías a nivel energético prácticamente libre, es decir, lo de último. Entonces, hay un acuerdo, creo yo que hay un acuerdo con los que aquí dirigen el tinglao, ¿no? Que son evidentemente petroleros, y donde sacan sus dineros es precisamente el petróleo, ¿no? Pero existen esas tecnologías, por eso lo están dejando toda la industria china, ¿no? Bueno, sacan su dinero de la droga, no del petróleo, que mueve muchísimo más dinero que el petróleo. La droga mueve al año 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo, y petróleo ni la quinta parte, entonces no es comparable, simplemente, ¿no? Lo que en cuanto a China, es cierto que Europa está muerta, América del Norte está muerto, Estados Unidos es un país absolutamente un cadáver, y lo mismo tú lo estás viendo en la parte norte de África, pero Asia está creciendo, ¿sabes? Está menos mal, pero ojo, vamos a ver, el mundo está interrelacionado e interconectado. Si muere Estados Unidos, tú tienes el efecto dominó. Entonces, la gente que están intentando, y esto yo estoy escuchando mucho, sobre todo las personas que supuestamente están como vosotros, ¿no? Buscando un mundo mejor, no feliz, pero mejor, diciendo que el dólar americano, hay que matar al dólar. Si muere el dólar americano, ¿sabes? Como toda la deuda está en dólar, se te muere el mundo. Entonces, no puede morir el dólar, ¿sabes? Hay que apoyar el dólar americano a muerte, porque si muere el dólar, entonces China sigue. En cuanto a lo que China está creciendo, ten en cuenta que a nivel militar China nunca ha sido una potencia. ¿China es una potencia? No, bueno, te lo explico. Yo vengo del mundo de contraespionaje, entonces yo sé de lo que estoy hablando. China, por ejemplo, no sabe hacer una bomba mini nuclear que se hace con plutonio-239. Y si tú no sabes hacer una bomba mini nuclear, eres nadie. Porque, bueno, hay 4 países que saben montarlo, son rusos, americanos, israelitas y franceses, y nada más. Entonces, la única potencia militar en el mundo, la única, que puede hacer frente de toda esta movida son rusos. Porque, de hecho, tienen la tecnología militar
mucho más potente, porque es la única cosa. Desde la caída de la Unión Soviética nunca dejó de funcionar. Es todo el tema de tecnología y sobre todo tecnología nuclear. Y por ejemplo, las armas, digamos, más potentes del mundo son rusas, como por ejemplo Granito 700, lo que se dio contra el Pentágono. ¿Sabes? Que es una cosa que vuela a 2,5 más, que son 3.000 kilómetros por hora. ¿Sabes? Una cosa absolutamente indestructible. Es el que se lanza de un submarino nuclear, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico, China no. Pero es cierto, fíjate, ¿te acuerdas en el año 2005? Ah, bueno, en 2008, cuando subió petróleo a $150 a barril y luego, vamos, se desplomó a 30. Yo predije esto en el año 2005, después de la reunión del Club Bilderberg. Y esto también tiene su lógica, porque claro, si tú tienes dos potencias, Rusia, que es militar, y China, que es económica, ¿cómo se destruye China? Pues subiendo petróleo a 150, es una cosa manipulable fácilmente, ¿sabes? Entonces, a los chinos les cuesta 5 veces más hacer cualquier chorrada. Y luego cuando tú bajas petróleo a $30 a barril, porque vamos, era una cosa absolutamente inmediata, que nadie puede explicarlo hasta que tú entiendes que esto existe a nivel de manipulación. Entonces tú estás destrozando la economía rusa porque les cuesta, o sea, la quinta parte. Una vez están cobrando lo que pueden cobrar. Entonces, era un test de conejillo de indios que han hecho en 2008 y saben que llega el momento, pueden llevarlo a cabo. Pero las consecuencias son, obviamente, es declaración de guerra y los rusos lanzarían su arsenal atómico y borrarían de la faz de la Tierra a Estados Unidos y Estados Unidos a Rusia. Entonces, sería ya el último, digamos. Pero la Guerra Fría nunca ha terminado, es lo que explico yo en el último libro, El Imperio Invisible. Otra pregunta aquí, decía que se veía flojito. Una pregunta por aquí. Sí, mira, Daniel, te quería preguntar sobre datos concretos de la última reunión de Bilderberg y dos temas específicos. Sobre la guerra, bueno, sobre Irán, ¿qué se ha pensado, si hay guerra o no hay guerra? Y luego, creo que estuvo Zapatero en Sitges, creo que el año pasado. Si tienes datos de esto y para qué estaba Zapatero y si se vincula o no con el cambio de gobierno en España. Vamos a ver, vuelvo a repetir, esto no es una conspiración. Zapatero va porque es el presidente del país anfitrión y por costumbre el presidente entra y da su discurso de 15 minutos de bienvenida e intenta de aprovechar toda esa gente muy poderosa para venderle su visión de España. En el caso de Zapatero no funcionó porque su discurso era malo y le despacharon como si fuera un jefe de una tribu africana. En cuanto a cosas de la reunión de Bilderberg, ya lo he comentado ya mucho en muchísimas entrevistas, pero lo más importante es la intención de crear dos Europas. Una Europa de la primera división, donde tienes países como Francia, donde Alemania, Países Bajos, ¿no? Que son solventes. Y otra, la segunda división, que son los pigs, ¿no? Los cerdos. Nosotros, portugueses, italianos, griegos, irlandeses. Porque el objetivo de toda esa gente es, como decía Angela Merkel, Europa sin euro no puede existir. Es una mentira, obviamente. Lo que deberíamos de nuestro objetivo debería ser es tener Europa de las patrias, ¿no? Como decía Charles de Gaulle. Y no una Europa financiera, que es un modelo simplemente que no funciona, porque si no hay una unión política, tú no puedes tener una unión monetaria, me explico, ¿no? Entonces, es una de las cosas que, las principales cosas que estaban hablando, y en este caso lo van a hacer porque necesitan tener su empresa mundial S.A., no por ninguna otra razón, no porque es que de repente Angela Merkel está pensando en sus ciudadanos, está obviamente pensando más en sus ciudadanos que en ti, ¿sabes? Pero está muy por encima de eso, está pensando en esas líneas trazadas financieros que tiene que seguir, da igual quién está. Y no quiero decir que Angela Merkel está tramando con la nobleza negra veneciana, pero a nivel de los presidentes es muy fácil quitándoles, orquestando crisis financieras, y ya lo estamos viviendo, ya lo hemos visto. Entonces, en este sentido, cada país tiene su visión del futuro y en ese sentido los países más solventes quieren mantener esta unidad europea que van luchando 50 años para mantenerlo, me explico, ¿no? Y van a hacerlo sí o sí con España o sin España. Además, después de la reunión decían, o en la reunión decían, hemos pagado $750.000 millones, aparte de una cosa absolutamente ilegal. ¿Sabes? Porque el Tratado de Lisboa, y el Tratado de Maastricht de 92 explica claramente, ¿sabes? Que tú no puedes salvar a los demás estados, ¿sabes? Ellos tienen que hacerlo ellos mismos y han roto todas las leyes, pero da igual, es que tú estás hablando de un grupo donde leyes no se aplican, al menos que está en su favor, ¿no? Entonces, bueno, entonces la cosa principal es Europa de dos niveles.
¿sabes? Y a este nivel tú estás viendo cómo han destrozado todo, y en este sentido, esta España que estás viendo, ya lo ha dicho muchísimo en muchísimas entrevistas, los últimos 2 años y medio, es un cadáver, es un país que no tiene futuro porque no hay recursos naturales, no hay industria. Si quieres te digo otra cosa, si quieres, vamos, podemos ver lo que tú, dime lo que quieres que digo, te lo digo, que me da absolutamente igual, ¿sabes? Pero si queréis saber la verdad, ¿sabes? La verdad es esta, y además mi porcentaje de acierto es 95%, ¿sabes? Entonces, algo sé. Entonces, España no tiene recursos naturales, no tiene industria pesada, no tiene industria ligera. Y la gente es una generación ni trabaja, ni estudia y no sabe hacer nada. Y la inversión en progreso en investigación extranjera es cero. Entonces, ¿tú cómo vas a salir de esa crisis? En una entrevista, un debate con un ministro de Zapatero, en el programa de Carlos Herrera, yo le decía a un ministro de Zapatero, y me dice, no, yo le decía, la solución es salir de Europa. Volver a la peseta, volver a ser Estado-Nación, que es el invento más importante de la historia de la humanidad, del Estado-Nación. Porque España, tal y como está ahora, no tiene derecho a dar de comer a su gente. Todo esto viene de Bruselas. No sé si sabéis eso o no. Entonces, lo que España tiene que hacer es lo mismo que ha hecho Roosevelt después de la Gran Depresión. Que no era Gran Depresión para nada, es simplemente transferencia de la riqueza. Nosotros perdimos y muy pocos ricos lo ganaron todo porque lo recompraron. Esto es lo que era la Gran Depresión. Pero así Roosevelt levantó el país entero, ¿sabes? Invirtiendo, ¿sabes? Utilizando el Banco Central, invirtiendo dinero del país en la inversión en infraestructura, que en España no tienes nada. Utilizar, reconstruir las carreteras, centros nucleares, trenes de alta velocidad. O sea, no tiene ningún sentido coger el avión para ir 1500 kilómetros. Es una cosa que tiene lo que están utilizando los chinos, los trenes Maglev, que van 700 kilómetros por hora. ¿Sabes? Y lo que tú sabes, porque a nivel de cargo por metro cuadrado de espacio. ¿Sabes? No es lo mismo un avión que un tren, me explico, ¿no? Entonces, esto es lo que debería estar invirtiendo España. Vale, una última pregunta. Venga. Ahora terminamos. Ah, perdona, Irán. Irán. Mira, el tema de Irán es simplemente, tú tienes que entender que el juego final, el objetivo final es Rusia, en toda esta historia. ¿Sabes? Rusia, porque Rusia es el único enemigo en el camino a esta creación de empresas mundiales. Entonces, todo lo que estáis viendo, todos los movimientos geopolíticos, tectónicos, tienen a Rusia como el objetivo final. Uno, por ejemplo, en Afganistán está construyendo ahora mismo 70 bases secretas el gobierno americano, con el objetivo de atacar el flanco sur de Rusia en caso de guerra contra Rusia, y rusos obviamente lo sabemos. Otra de las cosas es la droga de Afganistán. Yo no sé hasta qué punto entendéis cómo funciona el negocio de la droga, pero es que si habéis leído mis libros lo explico de forma bastante clarita. ¿Sabes? Los que controlan el negocio de la droga son los gobiernos y los servicios de espionaje. Es obvio, porque la droga es el lubricante de la economía mundial y tiene que llegar a Wall Street por cojones. Si no llega, se te desploma el mundo, porque es lo que alimenta el mundo. Entonces, tú tienes en Afganistán la base americana de Bagram, y esta droga, por un lado, de ahí va a través de Kosovo, por eso hemos tenido la famosa guerra de Yugoslavia, ¿no? Que el objetivo de hacerse con Kosovo, el primer narcoestado en Europa y el punto más corto de entrada de la droga en Europa. Y por otro lado, esta droga va a Chechnya y va a Rusia, donde mata anualmente más de 30.000 jóvenes entre 16 y 25 años. Eso se llama el futuro de mi país, se llama genocidio. Y están haciendo obviamente eso a propósito. Y luego misiles que están colocando en República Checa y Polonia, supuestamente para defenderse contra Irán, eso tampoco tiene mucho sentido. El caso del traficante de armas, no sé si os suena, Víctor Bout, sí. Si habéis visto la película, que es intimisísimo, amigo mío, ¿sabes? Entonces, todo esto forma parte de este complot para deshacerse de Rusia, porque claro, lo que están diciendo con Víctor Bout, si habéis visto la película Señor de la Guerra, está basado en esta película. Entonces, están diciendo que un tal señor que era transportista en África no puede tener acceso a tantas armas, y él nunca era vendedor de armas, pero lo han vendido como vendedor de armas. Entonces, lo que están diciendo es que tiene que tener un Estado potente por detrás, y este Estado solo puede ser Rusia, porque Víctor Bout supuestamente es KGB. Y entonces, esto básicamente pone a Rusia en el mismo encasillo, ¿no? A Rusia con los Corea del Norte, con los iraníes, Venezuela, Cuba, ¿no?
todos esos países, verá Libia, ¿sabes? Entonces destroza a nivel internacional su credibilidad. Y si estáis viendo, por ejemplo, el mapa de Asia, Rusia está absolutamente rodeada, ¿no? Por bases, por países que son amigos del gobierno americano, por esas revoluciones de color que han llevado a cabo, pero está, vamos, Rusia obviamente no está sin recursos y están ganando muchísimo terreno, pero ese es el objetivo final. Entonces, cuando te están hablando de Irán, tú tienes que entender que Irán no es el juego, porque Irán no es el enemigo de Estados Unidos, ¿sabes? Es el enemigo de Israel, pero no porque es un enemigo, sino porque tiene petróleo. Pero en cualquier operación del mundo de espionaje, cuando montamos operaciones, ¿sabes? Ninguna operación tiene solo un objetivo, hay siempre muchos objetivos, como por ejemplo en el caso de Wikileaks, ¿sabes? No hay un objetivo, hay varios, 4 o 5 objetivos. Te sale mucho más barato compartir objetivos entre varias agencias que tener que pagarlo todo tú. Última pregunta. Hola, Dani. Hola. A mí me ha sorprendido bastante, porque yo he leído 3 de tus libros, no sé si tienes más, he leído los 2 del Bilderberg y el Señor, los Señores de las Sombras, y me ha sorprendido bastante escucharte decir que no hay ninguna manipulación en las revueltas de Egipto, por ejemplo. O sea, cuando a mí, te digo porque a mí me llamó la atención el hecho de que sucediera lo mismo, nada más que empezaron las revueltas, lo mismo que cuando Estados Unidos invadió Irak. Lo primero, saquear el museo. Bueno, tú no he protestado, yo he estado en Egipto 3 veces y me extraña porque la gente está harta de la injerencia norteamericana e israelí, y es curioso que no hayan protestado, o sea, las embajadas, la embajada norteamericana, o sea, no hay ninguna... A mí me parece que está todo, por supuesto que en los pueblos está esa justa y digna reivindicación, ¿no?, contra los tiranos que les han gobernado. Pero para mí es evidente que el control de las redes sociales, sabemos de quién es, el Pentágono controla las redes sociales, y hay muchas cosas que todo ha ido muy encajadito, ahora esta la terminamos, ahora la otra, ahora, y además no son todos los países iguales. Bueno, sí, lo que dije era que el gobierno americano avisó a Mubarak hace 8 meses de esto iba a producirse, entonces ellos sabían que esto no era ninguna casualidad. Sí, pero es que ya habían empezado a protestar. No, vamos a ver, entonces, en este caso, en el caso de Egipto, el gobierno americano no es el culpable del levantamiento, pero lo que pasa es que como ellos sabían hace ya muchísimo tiempo que esto iba a producirse, porque tú ten en cuenta que esto todo empezó en Túnez. El problema con todos estos países, como Túnez, Egipto, tú tienes una población muy joven, por ejemplo en Túnez, 52% de población tiene menos de 25 años, en Egipto es muy muy parecido. De estos 50% de menos de 25 años, la grandísima mayoría tiene estudios superiores y un nivel muy alto de estos tienen doctorados. Entonces, el desencadenante, si te acuerdas, en Túnez, era un señor que tenía doctorado en física cuántica, me parece, ¿sabes? Que trabajaba de frutero vendiendo higos, no se le renovaron su permiso, entonces se suicidó. Y esto era desencadenante. Pero el problema de todos esos países es eso. Entonces, en este caso, el gobierno americano, o sea, no impulsó el movimiento como ha pasado, por ejemplo, en otros países como en América Latina, ¿no? Por ejemplo, pero desde luego, o como para lo que pasó, ¿te acuerdas de las famosas viñetas de Mahoma, no? Sí, sí. Sí, es una cosa absolutamente manipulada desde el primer día, ¿sabes? Porque tú tienes 4 millones de extremistas manifestándose desde Marruecos hasta Indonesia, y cada uno de ellos tenía una bandera, ¿no? Todo el mundo con la bandera danesa, ¿verdad? ¿Sabes? Yo viendo esto por la tele, a lo mejor soy retorcido, pero la única pregunta que tenía yo es, ¿dónde cojones 4 millones de personas desde Marruecos hasta Indonesia han encontrado una bandera danesa? Si alguien aquí tiene una bandera danesa, quiero verlo. Entonces, eso es una manipulación pura desde el principio. Pero en el caso de Egipto, en el caso de Túnez, como lo sabían mucho antes, estaban ya preparados, ¿sabes? Entonces sabían que no podían dar la vuelta a esto, y en cuanto se explotó este revuelto, enseguida se pusieron, por eso vinieron enseguida la gente del Departamento de Estado exigiendo elecciones libres. Y esto es simplemente una palabra clave para meter dos organizaciones, dos ONGs, dos que trabajan con el Departamento de Estado. Son tapaderas de la CIA, una se llama Freedom House y otra se llama National Endowment for Democracy. Son tapaderas de la CIA. Pero ellos no lo impulsaron desde el principio, se sumaron enseguida porque ya estaban preparados, y es la diferencia. Muchísimas gracias por vuestra presencia y si os interesa.